as you both have consented to be united in the bonds of matrimony and have exchanged your vows here today by the power vested in me and in accordance with the laws of the state of New York, I now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Recuerdo cuando Megan me llamó para contarme que había aplicado a una de las revistas de viajes más importantes del mundo y que sería un sueño si la contratan. Yo, por otra parte, estaba en Tailandia, siguiendo mi segundo intento de ser youtuber. 2 semanas después, luego de la aplicación, Megan me llama súper emocionada y es que la habían contratado. La habían contratado en una de las mejores revistas de viajes del mundo y que se iba a vivir a Nueva York. De la noche a la mañana nos convertimos en dos polos opuestos. Ya no solo geográficamente, ahora también profesionalmente. Mientras tanto, yo estaba en Tailandia tratando de sobrevivir sin gastar mucho. Mi futuro era incierto, no tenía planes, viajaba con efectivo, el cual me robaron gran parte. Por eso trabajé haciendo de todo, no ganaba ni un dólar, bajé de peso, pero era bastante feliz. Y ella lo sabía muy bien. Cuando hablábamos, durante esas largas conversaciones, todo siempre estaba bien, porque no quería preocuparla. Pero a veces, muchas veces, cuando hablábamos, me hacía la pregunta si algún día se cansará de este cabezón sin futuro aparente. Si la llamada siguiente sería la de despedida. Como se dieron cuenta, sobrepensar las cosas era una de mis habilidades más fuertes en ese momento. Desearía poder describir la emoción abrumadora de abordar un avión sabiendo que la persona que más amo y que últimamente he visto muy poco está esperando en el otro extremo. Ninguna otra sensación de viaje puede competir contra esta. Quisiera explicar cómo todo se siente viejo y nuevo al mismo tiempo. Cómo ser obligada a enfrentar repetidamente la pregunta: ¿vale la pena? Te da la seguridad de que sí lo vale. Ojalá supiera cómo explicar nuestra relación intercontinental sin tener que explicarla. He llegado a aceptar que la distancia entre nosotros parece una locura para muchos, y sin lanzarme a un monólogo cursi sobre por qué vale tanto la pena, tengo que dejar que sea lo que es. Y no dejar que la incertidumbre de otras personas con respecto a nuestra relación se conviertan en las mías. And we promise to love, honor, cherish.
Ya está. Está bien, ¿no? Sí. Now I'm shy to be filmed. No, está bien. Love you. Love you too. Considered like no gender here, all genders. Whatever you consider yourself, go for it. Victor, can I just go? Because I know how. Porque te liga, te va a rezar. Porque te. The way. Feliz aniversario, Megan. 2 años. Ya pasó rápido.